La Cámara de Comercio y Producción de la provincia de Espaillat celebra su 72º aniversario. Celebra cada paso que se ha dado y cada moldear hacia un punto mejorado desde 1941. Y ciertamente en el transcurrir de los años se ha fortalecido el compromiso de un grupo de hombres de negocios cuyo objetivo principal es construir al éxito del pequeño, mediano y gran empresario y de la provincia de Espaillat, innovando y ofreciendo productos y servicios de calidad. Es un gran motivo de celebración. Celebremos, celebremos, señores. Y celebremos la continuidad de este esfuerzo con la juramentación de la nueva directiva 2013-2015 y la salida de un grupo presidido por el licenciado Amable Guzmán, que ha dejado un camino marcado en la historia, que han dejado huellas en las tierras más fértiles a nivel nacional a través de la labor realizada en la Cámara de Comercio de la provincia de Espaillat. Por otro lado, el concepto de reconocer, el concepto de valorar, de dar crédito para la Cámara de Comercio como organización ayuda a ampliar la satisfacción de los que forman parte de la misma. Por eso hoy también esto tiene su espacio. Se preguntan muchas personas por qué Amable Guzmán no aspiró a un nuevo periodo. Si lo ha hecho bien, le tengo la respuesta calientita y acabada de sacar del horno. Porque creo en la alternabilidad y porque en cada una de esas personas que se pararon ahorita, yo veo la calidad de presidente. En esa directiva que está, que forma parte de la Cámara, hay la capacidad de ser presidente y por eso Amable se quedó con este periodo. Por eso el pasar del tiempo es mejor recordarlo con realizaciones que identifican cada hecho vivido. Nuestra llegada estuvo dirigida a crear un ambiente de remodelación en las oficinas de la Cámara de Comercio y Producción de la provincia de Espaillat, con un detalle de modernidad en el área ejecutiva, con aire acondicionado, entre otros elementos importantes. Para las reuniones adquirimos un equipo de sonido que antes había que alquilarlo, preocupado por las vidas que se pierden en accidentes de tránsito, fue identificada la campaña Salvando Vidas, sustentada en unos stickers reflectivos colocados en la parte trasera de los motores para cuando el conductor se encuentre con motocicletas sin luz trasera, refracta la luz del vehículo que viene detrás, indicando que delante va un motor que no tiene luz trasera. Además, tratando que cada mes se conocieran a personas preocupadas por el desarrollo de la provincia de Espaillat, nuestros funcionarios y empresarios, se le dio inicio a los desayunos de la Cámara de Comercio con un tema de actualidad que era socializado por nuestro invitado junto a empresarios de Moca. Estimados señores, han sido elegidos para integrar la directiva de la Cámara de Comercio y Producción de la provincia Espaillat por un periodo de 2 años. Es vuestro deber como directivos de esta institución, acompañados de las más serias responsabilidades, lograr en la Cámara un proceso evolutivo y cumplir con los deberes y obligaciones que prescriben sus estatutos y reglamentos. Ser directivo de la Cámara de Comercio y Producción de la provincia de Espaillat significa tener las virtudes más preciadas que distinguen al hombre y la mujer de bien. Y por tanto, debéis ser ejemplo constante de buen comportamiento, amistad, valor, rectitud, lealtad, civismo y amor a sus semejantes,
porque sólo así podrán llegar a realizar sus objetivos y a conquistar para la humanidad los ideales de justicia, bienestar y tranquilidad. Señores, levanten su mano derecha. Por vuestro honor, juran individual y colectivamente cumplir los estatutos y reglamentos de esta Cámara, dedicándole todo el tiempo necesario para el mejor desempeño de los deberes que han contraído. Si así lo hicieran, que Dios y la sociedad los premien. Felicidades, pueden bajar sus manos y éxitos en el cumplimiento del servicio como Junta de Directores de la Cámara de Comercio y Producción de la provincia Espaillat. En un momento dado, visionario e innovador hombre de negocios de la industria automovilística norteamericana, Henry Ford, dijo: llegar juntos es el principio, mantenerse juntos es el progreso, trabajar juntos es el éxito. Citamos esta frase porque de alguna forma recoge la esencia que define y da sentido a nuestra prestigiosa Cámara de Comercio y Producción de la provincia Espaillat. Estar juntos, mantenernos juntos, trabajar juntos, es la unión. Como organización, la Honorable Cámara del Comercio ha trillado un camino de éxitos y logros, haciendo aportes vitales al desarrollo de la industria y el comercio en nuestra provincia. Éxitos que han sido cosechados gracias al trabajo y la ejecución de una visión vanguardista de un grupo de mujeres y hombres que creyeron, creen y siguen creyendo en el potencial de nuestra provincia. Miembros valiosos que han enfocado sus esfuerzos en servir y contribuir con nuestra comunidad para colaborar con su desarrollo, buscando siempre regirse por su espíritu de justicia y de equidad. La Cámara de Comercio, en el marco del 62º aniversario, ha querido hacer un justo reconocimiento a quien justicia lo merece. Es por todas estas consideraciones que nuestra institución resuelve declarar, como al efecto declara, a Industria Vanilejas socio honorario de la Cámara de Comercio y Producción de la provincia Espaillat, lo que nos llena de profundos sentimientos de satisfacción, ya que reconocemos en ella la persistencia, la dedicación y el amor al trabajo concretizado en la persona de su fundador, don Manuel de Jesús Perelló Báez, y su hijo, señor Rafael de Jesús Perelló Abreu, dado en la ciudad y municipio de Moca, provincia Espaillat, República Dominicana, a los 24 días del mes de octubre del año 2013. Amable Guzmán, presidente, licenciado Heriberto Álvarez, secretario. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.